Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Con estas imágenes iniciamos el programa de esta jornada. Son imágenes del incendio que a esta hora de la mañana tratan de culminar en una tienda, sofocar en una tienda ubicada en el sector Mejoramiento Social del Distrito Nacional, ahí muy próximo, haciendo casi esquina con la Avenida Duarte. Ha sido tremendo este incendio que, según lo que nos han dicho, tiene grandes proporciones. Hay una nota difundida hace un momento por el sistema de emergencia 911 que está señalando que se trata de una tienda y que hasta el momento no se han reportado personas lesionadas y que el caso continúa en desarrollo. Las unidades del Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 911 está coordinando la asistencia. Dice que hay 10 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, una ambulancia de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencia Extrahospitalaria, una unidad de la policía y una unidad de DGCET. Además, se ha requerido el apoyo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, también de EDESTE y el equipo de drones, el del 911. El sistema 911, que es el que ha difundido, digamos que los datos oficiales dicen que este caso todavía continúa. Yo quiero agradecer a la gente que nos está mandando algunas imágenes que pueden remitirlas a nuestras cuentas. Le agradecemos muchísimo. A esta hora de la mañana esto sigue en evolución. De hecho, tengo algunas fotografías para mostrarles a ustedes después de saludarles. Soy Edith Febles y me siento muy honrada de acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en Estados Unidos y que nos ven a través de Televisión Dominicana. Gracias a la gente de Televisión Dominicana, gracias a los dominicanos y dominicanas que residen en cualquier parte del mundo. Hay algunas, y que nos ven, hay algunas fotografías que quisiera mostrar a ustedes de ese incendio. Lo compartí un poquito antes, hace aproximadamente 10 minutos, el Sistema Nacional de Emergencia. Ahí tienen ustedes de los trabajos que están realizando. Es un área complicada porque hay muchas, miren ustedes el incendio. Y esto es una mirada aérea, hay muchos locales comerciales, digamos que tiene una vocación de crecimiento. Entonces aquí el detalle fundamental es evitar que el fuego se propague. Esa es la realidad. Bueno, ellos dicen que están haciendo todo el esfuerzo y agradecemos la posibilidad de mostrar a ustedes estas imágenes comenzando la jornada. Esta vista aérea captada por uno de los drones del Sistema Nacional de Emergencia. Gracias por estar esta mañana. Hoy hablaremos de una experiencia política. Vamos a preguntarnos, mucha gente va al proceso electoral. Unos salen beneficiados, otros no. Pero en ese proceso, ¿cómo es? ¿Cómo se realiza? Yo he conversado con gente que ha ganado y eso es un tigueraje grande el que hay en la etapa previa del proceso electoral, sobre todo el último día. Gente que tiene que luchar por los votos. No se trata solo de convencer a los ciudadanos, sino también de convencer y de defender ese voto, de defenderlo, de defender el escrutinio, de la experiencia que se vive el día de las elecciones y antes y después, del reparto del dinero, del boicot que pueden presentar. Bueno, son tantas situaciones que la verdad que es importante escuchar esa experiencia, porque mucha gente aspira, otros piensan aspirar. Y siempre la gente me dice, cuando yo aspiré la primera vez no sabía cómo esto era. Entonces hoy vamos a compartir con una mujer que aspiró a ser senadora de la República por San José de Ocoa, Daris Estrella. Ella estaba en la boleta de Opción Democrática apoyada por la Fuerza del Pueblo, por el Partido de la Liberación Dominicana, pero la Fuerza del Pueblo tenía su propia candidatura. Y ella no ganó el proceso electoral, pero ganó mucha experiencia. O sea, ¿qué se puede ganar en un proceso electoral cuando no sales en la boleta al final? Cuando no vas al Congreso. De esa experiencia, de lo que ella vivió, además es una profesional competente, ha trabajado fuera de nuestro país, ha trabajado en multinacionales, ha trabajado en grandes empresas y proyectos. La historia de Daris Estrella es una historia de éxito y una mujer respetable, honorable. Vamos a ver qué tan honorable y respetable es también el proceso electoral. Hacemos una pausa cuando regresemos. Estamos con Daris Estrella, ustedes formulen la pregunta que quieran. Si ustedes, ¿qué le preguntarían a una persona que acudió pensando que las votaciones eran de un modo, que el proceso era de un modo y al final sale otra cosa? ¿Qué creen ustedes que encontró Daris Estrella en ese proceso electoral? Coméntenme, estaré pendiente. Voy a hacer una pausa y regreso de una vez.